L'escalier des aveugles. L'escalier de l'aveugle. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. L'escalier des aveugles. L'escalier de les aveugles. Hay gente que ha venido pues para un par. Y no sé. A lo mejor que se ha caído. No, bueno, caerse sí se ha caído. ¿Y te ha dado susto? Sí, pero más que nada por las broncas. Tengo la piel muy blanca, blanca, blanca. Y tengo unas cejas negras, negras y espesas. Y tengo una gran boca. ¿Y qué más? A mí hay una cosa que me gusta, ¿no? Que es el color de los ojos y el brillo, ¿no? Y no sé qué decir. Bueno, y tengo un pelo que es maravilloso. ¿Sí, verdad? Porque puedo hacer con él lo que quiera. Puedo jugar a todo. Esto es un rizo. Ah, es una pequeña mecha que tombe devant les yeux. Sí, que cae. ¿Qué más? Es que tengo un corazón, tengo un sentimiento que me sale del corazón muy bonito. Y que va al resto de las personas, ¿no? Que tienen un sentimiento muy bonito también. El pelo. Los ojos. Y mi boca también. ¿Me gran? Sí, tengo una gran boca. Soy un poco bocazas. El corazón. Ah, bueno, y por supuesto el corazón. Un corazón bueno. C'est l'escalier des aveugles. L'escalier des aveugles. En espagnol. L'escalera de los ciegos. Comment? L'escalera de los ciegos. Ah, l'escalier des aveugles. Romanticisme que ya poco queda, ¿no? Bueno, estas callejuelas se vivirían pasiones, grandes pasiones. Hago lo que puedo. Pour moi, c'est mieux l'été et le printemps parce que je peux montrer. Au monde. J'aime pas l'hiver parce que le corps est toujours tapado. Y está. ¿Cómo se llama? Plaza del Conde de Barajas. Es una plaza poco conocida. Tranquila. Mira, yo quisiera que por qué Cáritas y la gente imaginaria de las cloacas apoyan a los extranjeros al asilo político refugiados sobre los vietnamitas, chilenos, uruguayos y 95.000 peruanos polacos. Mujeres, críos, padres, tíos, por ahí, pero... Mujeres, críos. Y al mismo tiempo,
este silencio y estos pájaros. Entonces se enteran de que España está haciendo político, la burbuja internacional de cuatro caminos, se apuntan, se han un piso entre 20 y 30, los españoles de extrema derecha haciendo político, las colacas, ancianos y mujeres. Perdido en otro tiempo y en otro espacio diferente del de la otra parte de Madrid, del tráfico, el ruido. La escalera de los ciegos, la escalinata de los ciegos, voulez dire. La escalinata. La escalinata. La escalinata. Hay un contraste. La escalinata. Me parece un contraste muy grande, una escalinata y luego los ciegos. Es un contrasentido. Parce que le son, c'est une chose aveugle. Claro, pero tiene un poder de vocación. En una política, y de cara a los imaginados de las cuatro, estos centros sociales, está nada de interés al gobierno, para esa marcha, que se va a repartir las cuatro partes de España. Cáritas de una empresa, presume que quiere apuntar al Opus Dei, y el Opus Dei apoya al gobierno. Resulta que esos señores se han llevado un capital. La escalinata de los ciegos. A mí me evoca algo muy tierno. Sí, ¿qué? Muy tierno. Qué tango. Posiblemente. Donne des images avec le son, est-ce que c'est une contradiction? Peut-être pas. Como casi todas las mujeres, a veces me gustaría estar más delgada, ¿no? Ça, j'ai pas compris. Tu veux que je le dise en français? La dernière phrase. No sé cómo se dice en francés. je crois que moi, comme beaucoup de femmes, je voudrais être más delgada. ¿Cómo es que tú dices? Más. Más delgada. Más. No. No, tu es. Oui, oui, oui. Oui. Mais. Essaye, attention, attention à la voix. Oui. Essaye, lo que he dicho, no lo sé. Pero nunca lo había hecho. Coordinado con esto, te puede quedar más fácil. Y luego esto lo puedes llevar solo también. Por supuesto que sí. El vestido, lo que pasa es que me parece que es un poquito largo, pero teniendo bueno, en cuenta esto, sí, porque además cómo va la máquina, esto no se hace nada. Sobre el cuerpo queda mucho más bonito, más porque es mucho más sexy insinuar, mucho más que mostrar. ¿Es más barato que el verde? Sí, un poquito más. Este se adapta al cuerpo. Este es precioso. Insinuar, c'est le propre de la radio, ¿eh?
también. Sí, es verdad. On montre rien, on insinue. Es verdad, es verdad. Qué bonito es. A ver, a lo mejor es mejor este. Mejor ese. Puede ser los dos. Sería demasiado fuerte. Claro, se va a ver demasiado riesgo. ¿Qué es otro? ¿Qué es otro? No te crees que queda. Hombre, que si llevases debajo negro una falda sí, negra, con una falda negra quedaría bien. Bonito. ¿Qué es? Sí. Pero si puedes llevarle a ropa bien. Sí. ¿Qué es? Qué bonito. Sí. ¿Qué es? Sí, sí, la verdad es que muy bien. Y el blanco, vamos a pero con la verdad es que con la falda yo para esta a lo mejor veía más este tono verde. Lo que yo tengo dentro de, es por de los lunares. Que se noten. Es que a lo mejor no se ven. Por eso es. Que eso habría que verlo. Vamos a ver. Pues está muy bien. Sí, lo que sí. Pasa que... Como bueno, y otra niña que desenvuelta, ¿no? Y además tapas lo que dices, claro. ¿No? Toda la piel blanca de... Que ahora te ves blanca y lo también de granitos de... Este, para lo que te dices, nous appelons body. Body. Oui. Sí. Nous aussi. Sí. En los anglés, yo creo que es mayor. 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 Qué sexy. Muy bonito. Sí. Qué sexy. Qué sexy. Qué sexy. Qué sexy. Qué sexy. Vous avez compris, on était dans un grand magasin, quelque chose comme le printemps ou les galeries Lafayette. Voilà. Les porcelaines, les couverts, ah, l'escalier. Vivo en el metro. Tengo un mapa estratégico con todas las líneas. Nadie me saluda. Y todos me temen. Dicen que soy bruja. Porque colecciono botones. Lo que sé es que fui actriz. Y que tuve muchos amantes. Aquella noche corrí el mejor de los caminos. Montado en otra de mar, sin bridas y sin estribos. Y no quise decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando yo me la llevaba.
nardos ni caracolas. Tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Bastante barato. Sí. Sí, por eso hay tanta gente. Barato, c'est quoi? C'est... Pas cher. Pas cher. Tiene Amarillo. ¿Vende mucho? Sí, ¿verdad? Y para carne, y para ensalada. Ese es el concierto, ¿eh? ¿Y cuál? Un retrato de él, que yo lo conocía. Digo, ¿dónde está? El taranconero. Taranconero de Tarancón. ¿Usted es de Tarancón? Tarancón, Cuenca. Buena tierra. Como el obispo, ¿no? De vino. Dice, en mi pueblo no soy valiente. Cuenca, electrónica. Vale, está bien, ¿eh? Vale. Adiós. 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 Bueno. Es una manzana roja, roja, ¿eh? De la pomme. Sí, roja. Y fascum en la pomme. Oui. ¿Cómo se dice en español? Pomme. No, y fascum en la pomme. Y fascum en la manzana. Oui, make-up pour les aveugles, parce que never, no, jamais, jamais.
me podrán ver. Pour un bois. Tu peux ça? C'était ici? C'est ça pour... Non, ça va, mais moi je me lève parce que... Non? Pour moi, j'ai... Ah, mais c'est très bien, hein? C'est bon. Visuel. Ado. J'ai déjà une ambiance du musée du Louvre à Paris. Oui, oui, oui. Comme ça, je fais la différence avec le Prado. Vengo al museo siempre que puedo. A horas en las que pienso que va a haber poca gente. Este es uno de mis cuadros favoritos. Es curioso porque cuando lo recuerdo más pequeño de lo que es. Y siempre que entro a verlo, ahora lo han cambiado de sitio. Siempre se me pone la piel de gallina. Me da como un pequeño escalofrío. Creo que lo que más me gusta del cuadro es que para mí tiene sonido. Es un cuadro que puedo oír casi los gritos ahogados de la gente que está muriéndose, desangrándose. Y es una noche muy madrileña. Y hay un efecto impresionante para mí, que es de esa luz que tienen los soldados. Cómo se hace una diagonal con el hombre al que van a fusilar en ese momento. Que es enormemente teatral. Las sombras que va logrando y luego el efecto de la camisa blanca del que están fusilando y el pantalón amarillo. Entonces, crea en el centro un ambiente que a mí desde pequeña me sobrecoge. Eso es Madrid, claramente Madrid, esto es un descampado. ¿Te has dicho el nombre del tableau? No, no lo he dicho, es Los fusilamientos del 2 de mayo de Francisco de Goya. Y Lucientes. Hay cuadros que son sordos, que no provocan ninguna sensación de sonido. Y hay otros que sí, ¿no? Y para mí este es uno de ellos. Son, sobre todo, estos hombres que están siendo fusilados, siempre me da la sensación que no son políticos, sino son gente del pueblo que está muriendo sin saber por qué, ¿no? Americana que se llama. ¿Sí, americana? ¿Qué se llama? Cette manche s'appelle américaine. Oui. Une manche très décolletée. Sí. On met quoi dessous? Tout ça. Sous, rien. Nada. Nada. Ça c'est complètement transparent. Sí, transparent, complètement transparente. Insinuante. Sí. Insinuante, on met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous ça? Sous, rien. Nada. Nada. Ay, qué bonito. Brillantes. Para un
Y blusón, sí. Transparente también. A ver, qué bonito es. On met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Rien. Nada. 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 Así. Nada. Claro, para llevarla sola, sin nada debajo. Sin nada debajo. Qué bonita. Que lleva cosa también es buenísima. Sí, la verdad es que... On met quoi dessous? Qu'est-ce qu'on met sous? Sous, rien. Nada. Nada. Bonito, ¿verdad? ¿Tú la haces? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es que me gusta mucho. Noa. Sí. ¿Por el printemps? Que nunca sabes lo que pones en la primavera. On met quoi dessous? ¿Qué's qu'on met sous? Sous, rien. Nada. 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 ¿Así? Nada. Así, nada. Nada. Y hay por aquí, nada. Le bas, seulement. Sí, se ve. ¿A que sí? ¿A que solo se puede llevar con medias? Sí, sí, sí. Con unas medias finitas. Solmón. Sí, es muy largo. Sí. Es atreverse. Atreverse. Es verdad. Que... toqué su símbolo, toqué la pintura y todavía estaba húmeda. Entonces empecé a correr para encontrarle y justo cuando daba la vuelta ya había desaparecido. Pero por lo menos oí los pasos. Me ha dejado escrito. Sí, bueno, me lo dejó escrito en Valdeacederas, me lo dejó escrito. Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Cuando llegué a esa estación, lo cuello. Yo no hago más que... Me reconocerás por los cuellos. Entonces... llevo prácticamente 3 meses buscando ese cuello. Veo menos en esos momentos porque estamos todos más apretados, pero también hay más gente en el andén. Creo que lo voy a siempre tengo la posibilidad de andar de un lado para otro. Me monto en el vagón. Siempre procuro que sean momentos en los que hay mucha gente, porque aunque miro poco, por lo menos tengo la sensación de estar acompañada. Lo mismo. Sé que está cerca, sé que está muy cerca. A ver, me ha pasado lo mismo otra vez. Pero no me importa. Creo que está. He llegado a tener un orgasmo. Sí. No pasa nada. Simplemente. Justo en el momento en que venía. Sí. Lo que pasa que. Claro que todavía no es el momento. Por su momento pueden que digan que estoy loca. La gente se siente un poco agredida cuando la miro porque se suben las solapas. Claro, porque. Como ven esa mirada insistente, observando su cuello, piensan que es por algo y no sé, tienen como una idea. ¡Está ahí! ¡Es él! ¡No! ¡Ah, vale! ¿Qué? Llevas mucho tiempo aquí. ¿A dónde vas ahora? Vale. Hasta luego.
puesta en el sol. C'est le kilomètre zéro. Escalera. Escalera. De los ciegos. La escalera 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 de los ciegos. L'escalier des aveugles. L'escalier 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 de los ciegos. Ciegos. La escalera de los 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 ciegos.